El origen de los incendios forestales se atribuye a la actividad humana. En el país se estima que estas causales alcanzan 99% del total nacional y solo 1% se debe a fenómenos naturales derivados de eventos meteorológicos, como descargas eléctricas o erupción de volcanes. Las causas de los incendios se catalogan en accidentales, que se relacionan con percances automovilísticos, ferroviarios y aéreos, con ruptura de líneas eléctricas, negligencias que tienen que ver con quemas agropecuarias no controladas fogatas de excursionistas, fumadores, quema de basura, limpieza de vías en carreteras y uso del fuego en otras actividades productivas dentro de las áreas forestales. También están los intencionales, que son las quemas que se realizan en el contexto de conflictos entre personas o comunidades, tala ilegal o litigios entre otros, y naturales, como tormentas eléctricas o erupciones volcánicas. Algunos efectos benéficos de los incendios son el favorecimiento para la germinación de semillas, renovación de pastizales e incorporación de nutrientes al suelo. En México, los incendios forestales se generan sobre todo por actividades humanas. Se estima que 44% se deben a actividades agropecuarias como quemas de pastizales y la práctica de rosa tumba. Por ello, los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, la Secretaría de Gobernación realizará la Reunión Nacional de Protección Civil para la Atención y Prevención de Incendios Forestales 2018, en aras de mejorar la coordinación interinstitucional entre dependencias de los tres órdenes de gobierno, para establecer estrategias que permitan prevenir este tipo de siniestros. Para este año, la CONAFOR prevé una temporada de incendios forestales de más intensidad y extensión para el país, ya que durante el primer trimestre se pronostica una humedad por debajo del promedio histórico, lo que implica más probabilidad de que ocurran estos siniestros. Con información de Claudia Hernández, Notimex.